Mirad ahora este otro vídeo que es del mejor investigador sobre abducciones. Es un vídeo que dura una hora y pico. Nosotros solo vamos a pasar, no sé si son unos 20 minutos aproximadamente, básicamente el final de este vídeo, y vais a ver lo que este señor cuenta. Este señor era un investigador del tema UFO, del tema OVNI, y llegó a ser presidente de una asociación muy importante, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, donde precisamente se indagaba al respecto y se debatían todas estas cosas. Él estuvo en contacto, lógicamente, con otros investigadores del tema OVNI, y él, que había sido cristiano y luego dejó de serlo, vamos a ver cómo vuelve a ser cristiano. Y vais a ver lo que cuenta esta persona. No tiene para nada desperdicio. Ahora vais a entender definitivamente cómo el tema OVNI está relacionado no solo con tecnología que el hombre pueda tener influida por Satanás desde hace años, sino también directamente con lo que ya estáis pensando que puede llegar a ser. Y no son precisamente marcianitos, pero sí son seres que no son de este mundo. Vamos a ver este vídeo y os pido que por favor no perdáis detalles. Si queréis luego verlo entero, lo vais a encontrar en YouTube, está subido. Adelante. The truth. We have videoed this person in his home. Entonces volvimos a examinar un vídeo que en el que habíamos estado trabajando The truth. We have videoed this unas person semanas in antes que his home. conociéramos la verdad. Vimos a esta persona en su We casa. had sat Nos right in front sentamos of him, enfrente de él, listening lo to him, escuchamos, pero no prestamos watched him, atención never ni heard a a word he said. una Video palabra de lo que él of había dicho, pero lo grabamos. his Cuando interview. vimos este vídeo en Went back particular, and played this particular video, esto es lo que and this is what we encontramos. found. Lo que sigue es el caso de la experiencia de What Bill follows is D. the case of Bill D's experience that took place in Christmas, Florida in En Florida, en 1976. His 1996, su abduction started abducción out comenzó typically late at night típicamente in bed. durante la noche en su cama. Earlier in the Durante la evening, he saw tarde some de anomalous ese día, lights. vio una luz anómala a través de la ventana de su sala, Living room window a over a cierta forest distancia de su north of his casa. Él house. asumió que se trataba He de un assumed it helicóptero was de a la police policía, helicopter searching for drug runners or buscando something. traficantes de Whatever droga it o algo was, por it el estilo. agitated Lo his que sea que thoughts for fuere, agitó a several sus hours perros at hasta night. durante varias He horas después eventually que went fuera to bed. visto. He was Eventualmente lying él se in fue a su bed, cama. Él partly estaba awake acostado from en la cama working dogs and después paralysis que los sitting. perros se He callaron was cuando la unable to parálisis se cry out. manifestó en él. Estaba He could see incapacitado nothing de but a gritar, white no podía string like a ver mist or a fog. otra cosa que una nube gris, como una Although he niebla, sensed aunque puedo someone sentir que stumbled alguien against o him algo as estaba well. en su His cuarto. wife didn't Su esposa awake. no se The despertó. Lo next thing próximo he que supo knew, es que he was estaba being levitando levitated por from above sobre his su bed. cama. He then had Él the luego tuvo la sensation he sensación que was era being sostenido por lo que suspended by parecía what ser un poste felt like a metido pole inserted into his rectum. en By this su time, he was recto. Para alive este and entonces clear, él estaba but completamente couldn't scream. aterrorizado, pero no podía Here's where gritar. the story becomes very interesting. The following is the Aquí es next clip cuando la taken historia se vuelve directly from the realmente transcript interesante. Lo siguiente he's está tomado producing. directamente de la declaración de la I transcripción thought de I la was having a entrevista del satanic señor D. experience, that the Pensé que devil estaba had teniendo una gotten a experiencia hold of me satánica con and la que shoved a estaba, pole y up eso my me lo he rectum. perdido. ¿Puedes tirar enrere, si es plau? To his rectum. By this time, he was alive with terror, but couldn't scream. Here's where the story becomes very interesting. The following is an excerpt taken directly from a transcript of Mr. D's interview. I thought I was having a Con satanic la que el demonio me experience, that the devil estaba had gotten a hold of me, and he shoved atacando a y que estaba pole up my insertando un poste rectum en mi recto y me and was estaba holding me sosteniendo up en in el midair. aire. So Tan helpless, I desesperando, no couldn't do podía hacer nada. anything. Entonces dije, I Jesús, said, Jesús, Jesus, ayúdame. Jesus, help Oh, me. Or Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús. Lo Jesus. que sentí luego When fue I que de alguna did, there forma was a mis feeling or a sound sentimientos or something that either my words that I had o thought or mis the palabras words que that I estaba had tried to pensando say diciendo or habían herido a whatever esta cosa had que me hurt whatever was estaba holding me up in the air on this pole. sosteniendo I en el felt aire. like as Sentí though que lo things había were drawing golpeado y my entonces caí, spell. golpeé I la hit the cama, bed because it was like I was porque es thrown como si hubiese backwards. sido arrojado a ella de Barely nuevo. could Y cuando lo jump. hice, When I mi did, my esposa wife woke up me and asked preguntó why por qué I estaba jumped saltando en la backwards. cama. Esta clase de experiencias, Typical type of típicamente, experience eran under oídas por extreme mí. Con time toda la control, investigación que same habíamos hecho, scenarios. nunca antes habíamos
In all the research we had done, we had never heard of a case of anybody stopping an experiment. Tenido un caso de alguien que pudiera haber detenido la experiencia. Todos los más famosos investigadores decían que esto no podía lograrse, que no se puede detener una experiencia de abducción, no tenían constancia de ello. Entonces he aquí que me encuentro con un caso de un hombre que dice que mediante usar el nombre de Jesús detuvo la experiencia. ¿Era este caso inusual? Sí, pero sabía que tenía aquí algo poderoso. Cuando Dios me dijo que volviera y viera este vídeo, supe que esto era algo único. Y si podía confirmar que no solo era único en ese solo caso, entonces esto podía ser absolutamente enorme en la comunidad OVNI. Yo contacté a estos famosos investigadores del país, les dije, gente, tengo un caso aquí con el que no sé qué hacer. Les mostré el caso y ellos me dijeron, ¿podemos hablarte oficialmente? Así que no puedo decirte sus nombres, pero puedo decirte lo que dijeron. Cada uno de ellos dijeron, sí, conocíamos este caso anteriormente, en los cuales se pudo detener la experiencia usando el nombre de Cristo o mediante oración. Entonces yo dije, discúlpenme, entonces, ¿cómo es que nunca...? Perdón, me he perdido justo en el anterior. ¿Cómo es que nunca...? ¿Qué dice? Each one of them said, yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name. I said, excuse me, hemos visto documentación sobre esto. Ustedes les dicen a otros que no puede ser detenida, que no puede parar. La primera respuesta que nos dieron fue, no sabíamos qué hacer con esto. Y yo hubiera estado bien con esto, pero fue la segunda respuesta la que me aceleró y me hizo enojar un poco, porque era esa la cual yo no quería huir de seguro. Me dijeron, nosotros... no podíamos hacer eso porque podía haber afectado nuestra credibilidad en el medio. ¿No es este acaso un encubrimiento? ¿He mencionado al gobierno? No. Lo que digo es que... ya ha habido un encubrimiento de esta información por medio de los más famosos investigadores, de los cuales uno espera y confía oír la verdad. Y yo les dije, yo no tengo nada que perder, no dependo de esto, tengo un trabajo aparte, no vivo de mis libros, no hago esto que ustedes hacen, yo solo quiero documentar esto como investigador. Entonces fui en búsqueda de estos casos porque sabía que existían. Desde hace 10 años he estado trabajando por cerca de 4.000 casos de gente que ha sido capaz de detener la experiencia. De abducción en el nombre y autoridad de Jesucristo. Esto es evidencia documentada. ¿Está bien? Evidencia documentada. Cuestioné y tuve que mostrarlo bíblicamente. Pues... esto está bíblicamente relacionado, de dónde es que la autoridad proviene. Vuelta al libro de Efesios, en el final del capítulo, donde... pues la guerra espiritual. Y luego de vestirme con la armadura de la fe de Dios, la cual te defiende y protege. Esta gente estaba mostrando que existía una acción ofensiva contra una acción ofensiva. Pues puedes estar en modo defensivo para vencer al enemigo, a estas entidades. Debes pasar a la ofensiva, Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, esto es lo que la gente ha estado haciendo en la presencia de estas entidades. Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Es la autoridad por la cual ellos pudieron detener a estas entidades, porque es Cristo quien está en ti. Ese poder fue dado por Dios a su Hijo. Del Padre al Hijo y luego a todo lo que se halla sobre la tierra, en la tierra y bajo la tierra. Cuando te conviertes en cristiano y te dedicas a ti mismo, al Señor, mediante Jesucristo, el Espíritu Santo es pasado hacia ti para morar dentro tuyo. Hablar sobre tecnología avanzada y sobre planetas que quién sabe dónde.
No creo que esto es con lo que estamos lidiando. Y toda esta supuesta tecnología avanzada que ellos parecen tener, adivinen qué, toman tan solo un nombre para ponerla en su lugar. Nosotros estamos lidiando con una enorme, probablemente el más importante engaño de la humanidad. Estas son entidades disfrazadas como tecnológicamente avanzados, extraterrestres, pero ellos pueden ser vencidos por un nombre. He tenido caso tras caso, que lo prueba. Las causas de estas experiencias siguen siendo cuestionada, y hay muchos investigadores que no saben de dónde proviene esto. Nosotros hemos encontrado respuestas a esto trabajando con los testimonios. Primero que nada, tú pides por esta experiencia. ¿Que la gente pide por esto? Discúlpame. Nosotros hemos estado en las mesas y reuniones de estas convenciones y compartido esta información con personas. He tenido gente que se acercaba a mí y me decía, espero experimentar esto, ten cuidado con lo que deseas. Algunas personas, sin saberlo, abren la puerta a la experiencia por medio de estar envueltos en las enseñanzas de la nueva era o actividad en cultos. Cuando te relacionas con las desconocidas cosas fuera de Dios, el creador de este mundo, te haces a ti mismo vulnerable a estas entidades. Hemos encontrado que esta es usualmente una de las razones que causa la experiencia. Y hay gente también que cae en el ciclo generacional, la cual puedes ver en el caso de Joyce y su familia. Esto puede continuar a través de las generaciones. Estas son las cosas que encontramos. En mi página de internet, www.c4reserc.com, tengo cerca de 75 de los testimonios de evidencia para ti, libres para que tú puedas ver y escuchar sobre lo que esta gente ha pasado, para que veas cómo ellos han sido liberados por el nombre y la autoridad de Jesucristo de estas experiencias. ¿Ven una conexión espiritual aquí? Absolutamente. Hasta tengo testimonios en audio que hemos puesto en nuestro sitio. Pueden incluso oírlo de su propia voz. No hay solo testimonios escritos, pues algunos investigadores han dicho, ¿has sido tú quien inventó esto? No, ellos están furiosos sobre este tema allí en el resto de la comunidad OVNI. Están absolutamente furiosos. El año pasado yo era director de la ciudad para la conferencia de OVNIs en 2008 en Roswell. Invité unos de los más 2008 for Roswell. Famosos investigadores de OVNIs del país y del mundo, de hecho, para venir y hablar sobre su información, pero yo también debía hablar en el último día, y cuando compartí esta información, ellos estaban absolutamente furiosos y lo han estado desde entonces. Hay blogs y más blogs sobre el tema. Yo soy el hombre más odiado dentro de la ufología, porque me atreví a compartir algo que ellos no podían. Esa gente de la que te hablé antes, esos investigadores, nunca volvieron conmigo sobre lo que me dijeron cosas. Deberían de haber oído lo que me dijeron. Este es un ejemplo de cómo acompañamos a las personas y las ayudamos. Este es nuestro lado consolador. Esto está el vídeo para que ustedes puedan verlo. No voy a tomarles mucho tiempo, pero los acompañamos, les ayudamos a no sé qué. Vamos a reconocer lo que están haciendo. Les ayudamos a tomar responsabilidad por lo que, si no lo reconocen, estarán envueltos a arrepentirse ante Dios por estar involucrado con ello. Renunciar a ello, liberándose de toda cosa relacionada con ello, haciéndolo tu enemigo. Removiéndolo, resistiéndolo si trata de volver, porque vas a hacerlos enojarse, así que intentarán volver por un tiempo, regocijarte de que Dios te haya liberado y comprometerte ayudar a otros a liberarse también de todo esto. Es restaurador, ayuda a alguien más a ser
libre. Y ahí es cuando el testimonio llega. Da este testimonio y ayude a alguien más. Me llegan correos tras correos tras correos de nuevos testimonios todo el tiempo. ¿Cuántos casos son necesarios para que el mundo pueda ver lo que estoy compartiendo? Contigo hoy es real. ¿Cuántos casos que seguirán llegando y seguiré compartiendo? Hemos buscado por un mensaje extraterrestre por años y años y años. ¿Adivinen qué? El mundo parece haberse perdido el único más importante mensaje extraterrestre que tenemos por casi 2000 años, este enemigo con el cual estamos lidiando. Hoy en día, disfrazados como ángeles, no desean que tengas este mensaje. Ellos hacen todo lo que pueden para engañarnos de tener este mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este es el mensaje extraterrestre que ha sido pasado por alto. Este es el cual no desean que veas, lo están reemplazando con el suyo propio. Y es una mentira. ¿Tienes preguntas? Ve directo a la fuente. No hables con estas entidades. La Escritura dice que si tienes preguntas de las cuales buscas respuesta, vayas entonces directo a pedirle respuesta al Creador del Universo. Clama a mí, a Dios mismo, y yo te responderé, Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero aún hay gente que son canalizadores, que lidian con entidades sin nombre, o que no pueden siquiera verificar quiénes son. Ellos se abren a sí mismos. Tú no abres la puerta a gente que no sabes quién son. Preguntas primero. No sucede en aquellos lugares, en la sociedad metafísica. Debes tener una conexión directa con Dios, Jehová. ¿Saben qué? Yo puedo sentarme aquí y hablar con ustedes y decir, confíen en mí, lo que les estoy diciendo es la verdad. ¿Pero acaso ustedes realmente me conocen? No. Entonces lo que ahora voy a decir es, no me crean, no tomen mi palabra por esto, porque no puedes confiar en ningún hombre. No me crean, yo quiero que crean a la evidencia, ¿está bien? La real evidencia. ¿Dónde está la evidencia? En mi sitio de internet, los testimonios están allí. ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Les gustaría ver las evidencias ahora mismo? Joyce Ahrens. Joyce Ahrens. ¿Hear that name before? ¿Han oído ese nombre antes? Yo tuve la oportunidad de conocer a esta dama hace unos años. I had an opportunity to meet this lady. Atrás, ella ha dejado a su familia. Esta es la Joyce del vídeo. Ella dejó a su familia. No podía más ser parte de todo eso, pero ella aún estaba en búsqueda de respuestas. Ella acabó en Florida, en mi barrio. Imaginen eso. Ella interrumpió mi programa de televisión favorito, el cual era el último episodio de X-Files. Me llamó al teléfono. Así que tuve que grabar el programa y verlo después. Ella ya quería decirme que vio mi nombre en un periódico, en un artículo que ellos hicieron sobre MUFON. Entonces ella vio mi nombre, me llamó y me dijo que había tenido una experiencia de abducción y ella estaba emocionada por ello, de haber tenido esa experiencia. Bueno, luego de cerca de 40 minutos de hablar con ella, podía saber por su voz que ella no estaba feliz. Entonces acordé una cita con ella para hablar un poco más con ella. Entonces comencé a compartir con ella la información que tenía. ¿Y saben qué? Ella se volvió completamente loca. Me dijo, me tengo que ir. Y tan pronto como ella se fue y atravesó la puerta, me dije, bueno, eso es todo. No volveré a ver a Joyce otra vez, pero ¿saben qué? Sí volví a ver a Joyce otra vez. ¿Quieres hablar? Lo intentaré. Él tiene razón. Yo no confié en él porque yo era muy... Okay.
Thank you. He's right, I didn't trust him because I was devout atheist. So I didn't believe in God. Didn't want to have any part of God. Devota ateísta, entonces yo no creía en Dios, no quería ser parte de ello. Pero le dije a Joy que leería los testimonios que él me dio y traté de mantener mi palabra, así que tomé uno de los testimonios durante un semáforo en rojo camino. A mi casa y obtuve mi primera visión y en mi visión que recibí, que era una hermosa. In my vision that I received was a beautiful picture of the world. Imagen del mundo en una vista del exterior y sobre esa imagen había un par de manos. And then around it were a couple of hands with que con muy largas garras y una cara que comenzaba a aparecer desde detrás, que era absolutamente espeluznante. Y fue ahí cuando supe que lo que él me había dicho era verdad. Aún no quería verlo, pero supe, y supe con los poderes con los que había estado envuelta. Y también supe que estaba en profundo peligro. Luego de una semana después, Joyce me llama. Y dice, quiero lo que tú tienes. Tuve la oportunidad de conducir a Joyce hacia Jesucristo en mi sala de estar. La invité a nuestra iglesia, a nuestra asociación. La traje hacia la palabra de Dios. Ella se ha vuelto una muy poderosa guerrera. Años y años este vídeo ha estado circulando, cada año, a veces dos veces al año. Pero ¿saben qué? Ellos nunca muestran el fin de esta historia. Ustedes están viendo el final de esta historia. Esta señora ha sido sanada. No más experiencias. No más experiencias. Ella ha vuelto con su familia trabajando con ellos. Esta es la evidencia, justo aquí. This is the evidence, right here. El año pasado, cuando hice esta conferencia, también traje la viva evidencia sobre ese escenario. Ni un solo investigador ni siquiera les habló a estas personas, porque sabían que si lo hacían tendrían que lidiar con ello. En vez de ellos, vinieron a nosotros y nos atacaron por ser cristianos. Yo no he estado diciendo nada sobre predicar cristianismo. Yo vine aquí a mostrarle evidencias que he descubierto y tú necesitas mirar la evidencia. Si te lleva a lidiar con cristianismo, entonces que así sea. Pero no es por lo que yo estoy aquí. Yo estoy aquí para mostrarte la más poderosa evidencia en el mundo, OVNI, con las entidades con las cuales estamos trabajando. Y es una indeseable pieza de ese rompecabezas absolutamente no querida. ¿Saben qué? Te traje tan solo una pieza de la evidencia. ¿Qué tal un poco más? Guy Malone. Guy es un testimonio viviente. Él puso su libro gratis en internet donde pueden leerlo. Búsquenlo. Se llama Come Sail Away, un testimonio vivo que con el nombre y autoridad de Jesucristo derrotó a estas entidades extraterrestres. Nicole, la esposa de Guy. Guy's wife. She has dealt with these entities. Ella ha lidiado con estas entidades. Ella les ha superado con el nombre y autoridad de Jesucristo. Jackie ha lidiado con estas entidades. Jackie has dealt with these entities. She can also testify. Ella también puede testificar que las ha vencido con el nombre y autoridad de Jesucristo. How much more evidence do you need? ¿Cuántas más evidencias necesitas? Tengo algunas más. Janet, ven, Janet, es de Western Virginia. Come on up. Janet's from West Virginia. Guy y Nicole son de Roswell. Joyce es de Missouri. Jackie es de aquí de Roswell. Gracias. Jackie's from here in Roswell. Thank you. Can testify. Y pueden testificar que con el nombre y autoridad de Jesucristo han derrotado a estas entidades. Kevin, ¿estás allí? Ben, Kevin es de Utah. Él puede testificar que con el nombre. Come on up. Kevin's from Utah. He can testify
y autoridad de Jesucristo ha derrotado a estas entidades. Ken, ¿estás por ahí? Ven aquí. Come on up. Ken's from Vancouver, Washington. Ken es de Vancouver, Washington. Kevin puede testificar en el nombre y autoridad de Jesucristo. This isn't fuzzy pictures. Estas no son fotografías borrosas, esto no son vídeos borrosos, esto es evidencia real que tú puedes cuestionar, tú puedes tocar, y que te reto a hacerlo, porque cada vez que doy... esta charla y traigo a los vivos testimonios, nadie los cuestiona, tienen miedo de hacerlo. Porque si lo haces, cambiará tu vida. Es por eso que hice esa advertencia al principio. Esta es la evidencia, está aquí. ¿Cuánto más toma para ti el entender qué es lo que esto es? Para aquellos de ustedes que quieran ver aún más, hay un vídeo llamado La indeseable pieza del rompecabezas, nuestro grupo de consultores. Paranormal, Alien Abduction, Problems Over International. Hemos cambiado nuestro nombre, pues antes nos llamábamos Alien Abduction Council Center of America, pero ahora recibimos consultas desde todas partes del mundo, así que no cambiamos el nombre para ayuda. Cerca de 5 millones de personas estiman que pasan por esta experiencia, tan solo en Estados Unidos, y yo no puedo ayudarlos a todos, necesito ayuda. Necesitamos consultores que ayuden a estas personas. Este es un campo misionero con millones que necesitan ser ayudados. Te necesitamos a ti en la iglesia. Que vengas y reconozcas que estas personas están sufriendo y darles un lugar de confort y donde puedan cubrirse para que puedan sobrellevar esta experiencia. V2, quizá hayas visto ya estos stickers. Ellos son del estado de Washington. Y han estado en este caso al mismo tiempo que nosotros en este ministerio. Ellos nos dieron la oportunidad de usar ese sticker en resistencia a los extraterrestres. Y lo hemos hecho por años. Es parte de ayudar a otras personas que conozcan esta verdad. Tengo un libro a progreso conjuntamente con Dave Rufino, con quien compartí la charla el año pasado, Comunión Impía, la indeseable pieza de rompecabezas aquí en Roswell. Él ha trabajado conmigo en este libro, el cual está pronto a salir. Esta imagen aquí está tomada también como un símbolo anti-extraterrestres. También te dice que estas son las entidades que nos mintieron en el Jardín del Edén. Y aún hoy continúan mintiéndonos. Ellos siguen diciendo la misma mentira, solo que de formas diferentes. ¿Saben qué? Espero que hayas visto algo que realmente... te haya hecho cuestionar lo que está sucediendo aquí. Tú sabes, hay dos lados de esta moneda, de la cual tan solo has estado viendo un solo lado durante años. Pero adivina qué, ahora tienes la oportunidad de ver qué es lo que hay del otro lado de la moneda. Ahora tú puedes tomar una decisión honesta sobre qué es lo que este fenómeno se trata, lo cual no puedes hacer si solo ves un solo lado. Ahora tienes la oportunidad de ver ambos y espero que ahora entiendas más sobre de qué es lo que se trata esto, la evidencia, la más poderosa evidencia. En la comunidad OVNI está justo aquí enfrente de ti. Pregunta a estas personas. Déjenles probarles que esto es verdad. En conclusión, quiero decir... Joyce tiene algo más que decir. Es muy difícil para mí realmente ver ese vídeo, pero estoy muy contenta que lo que hayan visto, porque sucede que una mujer, me llamó hace años porque ella miró este vídeo y vio mi nombre y me llamó y hablé con ella. Ella es una guerrera de Dios ahora, es genial. Y sé que viniendo de ese lugar, sé que esto va a ayudarlos y sé que tiene el poder.
It has the power. He's doing it. Sé que Él lo está trayendo hacia nosotros antes que termine con las palabras finales. Before I close with the final words, si tú estás allí afuera lidiando con estas experiencias y aún te hallas buscando las respuestas, espero que tengas esa respuesta ahora o que por lo menos seas capaz de tomar una decisión, una honesta decisión luego de ver ambos lados. Les estamos ofreciendo esa oportunidad a ustedes ahora mismo para ser libres. Nosotros tenemos uno de los más poderosos consultores de este campo ahora mismo. El hoy de hoy aquí, no dejes esta ciudad, no dejes este edificio sin haber sido librado de estas experiencias. Si huyes de aquí, aún estás bajo el poder del enemigo. Tú puedes ser libre ahora mismo. No te vayas de aquí en yugo de estas entidades. Tienes lo que se necesita para ser libre ahora mismo. Y nosotros te ofrecemos eso. Por favor, venos, tenemos consultores y podemos hablar contigo. Tenemos el más memorable souvenir que puedes obtener de Roswell, que eres el de por fin ser librado de estas entidades. En conclusión, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam, bendito seas tu Señor Dios, Rey y Gobernante del Universo. Eloheinu Melech haolam, blessed are you, Lord God, King and Ruler of the Universe. And I thank you all. Gracias a todos. Bien, disculpas primero de todo porque he intentado leer como podía. Este hombre o hablaba muy rápido, la traducción no estaba muy bien puesta en coordinación, pero bien, hemos hecho lo que hemos podido porque hemos intentado leer en voz alta, porque sé que hay personas que me han pedido que cuando ponemos vídeos subtitulados ellos no pueden leer bien la pantalla por problemas visuales o por problemas a veces de ordenador también, y por eso hemos querido que esto no se perdiera, y aunque hecho así, en este modo tan espontáneo, al menos el mensaje haya llegado. Habéis visto que este señor, un espectacular investigador sobre abducciones, está siendo totalmente machacado por los que antes eran sus colegas de trabajo. Y que como él ha querido decir las cosas tal como son y está mostrando qué sucede con esas abducciones de gente que es absorbida a estos platillos volantes y tiene experiencias, etcétera, etcétera, con estas entidades, ha querido demostrar que hay personas que se han negado a ser absorbidas de este modo. Y en el nombre de Jesús, con oración, han podido detener esto. Si fueran extraterrestres, gente venida de otros planetas con la forma que tuvieran, y quisieran llevarse a personas, ¿por qué en el nombre de Jesús se termina todo? ¿Dónde está la lógica entonces a esto? Este hombre lo dice, y en la parte final que ya no he leído, citaba los textos donde precisamente se denota que el poder del diablo está en muchas cosas y que hay que encararlas con el nombre de Jesús. Los poderes de las tinieblas están actuando y están cautivando al mundo a través del fenómeno ovni. Por eso, ahora comprenderéis cómo nuestro amigo de México, al ver esas experiencias, su contacto con Dios
tenía que ser íntimo, lo pedía. Él estaba orando en esos momentos porque él percibía que algo malo había allí. Bien, ya veis que esto es una lástima. Os recomiendo que veáis el vídeo entero, pero es una lástima que de tantos medios de comunicación y tantos libros que se escriben al respecto y demás, no se esté diciendo qué hay en verdad detrás del fenómeno ovni. Hemos visto que por un lado puede haber tecnología humana inspirada por Satanás, pero por el otro lado nos damos cuenta, y ya veis qué casos, con qué experiencias de gente que era abducida, qué les ocurría, qué sensaciones. Y justo con oración y en el nombre de Jesús se termina todo. ¿Sabéis? Cuando estas personas relatan que se quedan, que no se pueden mover, que no pueden hacer nada y solo orar, me recuerda cuando yo os relaté ya la experiencia que tuve con entidades demoníacas cuando me iba a bautizar como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me sucedieron también cosas parecidas, muy parecidas a estas. Entonces no me queda más que relacionar una cosa con otra, porque el fenómeno es prácticamente igual. Por tanto, Satanás se está moviendo, engañando a la gente con el sistema ovni, utilizando cosas que verdaderamente no quizás son solo espejismos, sino que son realmente las cosas que ellos llevan. Y que ya veremos también en la próxima conferencia que evidentemente ellos no inventan nada. Ya lo veis, siempre mienten al hombre, pero copiando las cosas de Dios y dándole el matiz justo para apartarlos del camino correcto. Hemos visto cómo Dios utiliza y sus ángeles tecnología para desplazarse incluso. Vamos a ver más citas al respecto y más textos también. Satanás tampoco iba andando solo por la calle. Se movía también de algún modo, sus ángeles también. Y se está utilizando todo esto para confundir a las personas y prepararlas para el regreso de Jesús, pero no para el verdadero, sino para Satanás simulando ser Jesús. Vamos a ver grandes cosas, preparémonos porque se nos está mentalizando en películas, en libros, en series, de que algo va a acontecer. Por tanto, estemos preparados. Pero ya os digo, esto no es lo último que vamos a ver en esta serie de conferencias sobre puertas dimensionales, y también ya habéis visto que hemos incluido el tema ovni. Ahora nos viene la conclusión definitiva y la relación y recordatorio de por qué hemos podido llegar hasta estas conclusiones y qué está esperando hacer Satanás, básicamente con el tema de puertas dimensionales. Hay un objetivo. En la próxima conferencia, si Dios quiere, ya será la última. Espero que sí. Ya me lo creía también en la tercera, que sería la última, y aún estamos aquí. Esperemos poder demostrar ya y llegar a las conclusiones que verdaderamente nos van a hacer entender ahora, y creo que ya, después de todo lo que habéis visto, jamás podéis leer los textos bíblicos del mismo modo. Las puertas del cielo y esa tecnología divina. Pues bien, sencillamente quiero daros las gracias por haber tenido toda esta paciencia de tantas horas, una vez más, y quiero dejaros ya recordando que precisamente el viernes que viene tenéis una cita a las 5 de la tarde en el Palau de Fires de Girona, y intentaremos dar esa conferencia también en directo para que más personas empiecen a preguntarse y a cuestionarse cosas para conocer verdaderamente a Dios en una sociedad tan deliberadamente atea como la nuestra, y que precisamente estaremos en un entorno muy relacionado con lo que aquí hemos estado exponiendo, pero totalmente del otro costado, no del lado de Dios, sino de las creencias en todo lo contrario. Pues bien, orad por este evento, por favor, para que Dios nos guíe, nos dirija y podamos ser una luz para muchos. Y también os remito ya a la última parte, espero, de lo que será la sexta conferencia sobre puertas dimensionales, que vale la pena que no os perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.